familia, bienvenido aquí a su casa. ¿Qué les puedo decir? Cuando el presidente nos invitó a ser parte de esta plataforma de Presidente Estudios, la respuesta tenía que ser inmediata, tenía que ser un sí. Porque siempre hemos dicho que en Caribbean Cinema, más que cine, somos entretenimiento. Y la música es algo que a nosotros nos mueve. Así que tenemos que estar ahí y apoyar la visión de cerveza, presidente. Pero yo tengo algo que Noelia no tiene, y es la cerveza más esperada, la de mi amigo Arcángel, aquí, que se anunció esta mañana. Va a estar disponible pronto, no hoy. Es la cerveza presidente normal, un 5%, pero es una edición limitada con la imagen de nuestro mentor de Presidente Estudios, Arcángel, un artista de verdad maravilloso. Hay alguien muy feliz por ahí atrás, que es Simon Díaz, por su segundo show. Un aplauso para Simon, un visionario. Gracias por traer a la maravilla a República Dominicana. Entonces, habiendo dicho eso, Noelia, de que nos metiste en este lío, vamos a hablar un poquito a nuestros amigos que están aquí. A nosotros de verdad nos complace dar oportunidad y que ellos a la vez se dan su tiempo para ser los jueces evaluadores en la primera fase, y son grandes productores musicales, ojo, de diferentes géneros. Así que un aplauso para el caballote Nico. Un aplauso fuerte, gracias Nico por aceptar, por estar con nosotros. También Furio Music, John Meón, OK Flow y Odanis. Un aplauso para estos muchachos, quienes son responsables de grandes de los éxitos tropicales y urbanos que ustedes conocen. Ya me estaba contando Nico que él tuvo que empezar a ver todos los videos desde ahora. Pero yo creo que la gente debe de verle las caras, ¿verdad que sí? Venga por aquí, venga, porque no tan solo son buenos productores, se ven bien. Entonces vamos a darle a gustar de ver las caras aquí. Yo no quisiera estar en los pies de ellos, ¿ok? Como el papá de los muñecos aquí en Nico, yo voy a que Nico nos diga. Nico, te han ofrecido dinero, dinos la verdad, Nico. Pero ofrecido dinero, ¿en qué parte? No, que va. Hemos visto muchos talentos diversos, diferentes, muy buenos, y otros personajes que son muy jocosos, me dan risa. Y a veces nos curamos también, tú sabes. Pero en verdad, en República Dominicana hay un talento increíble, muy diverso, muy diverso. Diferentes ritmos, diferentes formas de cantar. Y realmente nos sentimos muy contentos de ser parte de este proyecto. Y nos vemos. Muchísimas gracias. El honor es nuestro. Un aplauso para nuestros productores que son parte de nuestra familia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, los jurados. Aquí hay una pequeña muestra de algunos grandes figuras que nos acompañan. Buenas noches allá atrás. Buenas, buenas. Gracias. En las próximas etapas, nosotros tenemos un gran orgullo de contar con personalidades de la industria, pero también grandes cantantes. Antes de hablar de ellos, quiero mencionar al que me ayudó ahorita a mandar a callar y a que nos ayudara con el audio, que es Brea Frank, quien es el host oficial de Presidente Estudio. Un aplauso para el rector, Brea Frank. Hello, buenas. Contamos con nosotros con Gabriel Pagán, que está aquí con nosotros. Un aplauso, Gabriel. Dayana Lapechao, Ricardo Valderino, productor musical, La Mermelada, Omi Rivera, manager de grandes artistas internacionales, Mili Quesada, y hay otros, pero como tenemos que dejar para después, nosotros se lo vamos a decir más adelante. Quiero que pasen aquí, Dayana Lapechao, por favor. Sé que está Gabriel Pagán por aquí. Los demás están de viaje, así que a ustedes les toca hablar un poquito. Ay, 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 hablar un poquito de qué es lo que va a pasar en Presidente Estudio. Y ustedes han visto algo, ya no han visto nada. Primero que nada, buenas noches, señores. Para mí es un gran honor y un gran placer volver a recalcar el gran honor que siento por esta gran oportunidad que nos brinda. Yo siento que a todos los dominicanos, a todos los artistas, a todos los que de alguna forma estamos envueltos en el arte, digamos que en seguir resaltando el gran talento que existe en República Dominicana. El no solamente apoyarse en los que hemos tenido una brecha antes,
mucha otra gente, sino que también darle ese chance a esa gente que está buscando, esta oportunidad, que hoy, gracias a Dios, presidente está viendo a República Dominicana. Para mí es un gran honor y un gran placer, brother. Yo veo mucha algarabía, siento mucha gente, he recibido una cantidad de mensajes, una cantidad de bombardeos increíbles, de verdad lo puedo decir. Si no, busquen en las plataformas, en las redes, se ve la locura que realmente el dominicano tiene esa hambre de ponerte en esa brecha, ese break. No todo el mundo tiene un break como este hombre que agarró un título mundial. Un día para otro, mete más como un bigote. No, yo lo que sí puedo decir, buenas noches a todos. Lo que sí les puedo decir que una de las mejores iniciativas que yo he visto en este país es lo que tomó el presidente tuyo en esta vuelta. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que le están dando a los jóvenes de este país. Yo vengo del lodo, yo vengo del fango. Y muchas veces yo quise tener oportunidades como esta, la vida no me la dio. Hoy en día el presidente se la está dando a todos estos jóvenes dominicanos. Aprovechen este break y rompan al 100. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, de verdad. Bendiciones para todos. Gracias, presidente. Gracias, Zuma. De verdad, gracias, gracias, gracias por esta gran oportunidad. De verdad, Noelia. Gracias. Y bueno, como ellos decían, y decían nuestros productores. Un aplauso. Como ellos decían y decían nuestros queridos productores, ya al día de hoy nosotros tenemos más o menos 10 días que salimos con la plataforma. Hemos recibido más de 2.000 demos, 2.000 demos 100% validados. O sea, estamos hablando de mucho arte que se encuentra ahí. En exclusiva lo que va a ser el Presidente Estudio, donde se va a crear tanta música, donde tantos nuevos talentos van a compartir con nuestro mentor, con el rector, que es nuestro host, y también con los jurados. Antes de culminar, Noelia, yo quiero dar un especial agradecimiento a grandes figuras de la música que nos acompañan esta noche y que de verdad están mostrando el apoyo a esta iniciativa que busca encontrar este relevo, tanto del merengue como de la balada, como de la salsa. Y un aplauso a Aramis Camilo, Quinito Méndez, Crispy, Sexapil, Johnny Fernández, leyendas de nuestra música tropical. De verdad, yo quiero un aplauso para ellos. Don Domingo Bermúdez también, su presencia apoyando esta iniciativa. De verdad que, y Domingo Bautista, nos ayudan y nos muestran que vamos por el buen camino. Señores, y ahora nos encontramos aquí con un cuadro importantísimo en este proyecto de Cervecería Nacional Dominicana. Ella es Zumaya Cordero. Yo no sé si los demás te dicen como yo, pero para mí tú eres la esperanza del talento dominicano. Antes de iniciar la entrevista, te voy a decir el porqué. ¿Por qué? Porque ha venido. Eres como la luz en la oscuridad de muchos talentos, tanto en el cine como en la música. Zumaya últimamente se ha convertido, su nombre suena mucho cuando se habla de oportunidades. Amén. Bueno, demasiado comprometida con esa palabra que me acabas de decir. Yo no lo veo así. Yo lo veo como que soy una mujer dominicana que empezó desde abajo hace 25 años, que me preparé, que estudié y que tuve la dicha de entrar en esta gran empresa, y el resto pues está ahí. Y el unirme y salirnos, como mencioné ahorita, del cine, que es como que nuestro núcleo y nuestra columna, pero el permitirnos salir y hacer cosas de música es algo que personalmente me apasiona muchísimo. Por eso cuando nuestros amigos de Cerveza Presidente nos invitaron a producir esta plataforma para ellos, yo dije que sí, porque esto es lo que se necesita, una plataforma que realmente apoye nuevos talentos más allá de las redes, que realmente brinde oportunidades, que lo monte en grandes escenarios y que acompañe en todo su crecimiento. Así que yo estoy más que feliz. Zumaya, tu talento, tu perseverancia, tu preparación te ha abierto muchas puertas, y esas puertas tú las has utilizado para ayudar a los talentos dominicanos. ¿Cómo te sientes? Es que para mí eso es un compromiso. Yo de verdad no lo veo así, yo lo veo como que yo lo tengo que hacer. Nuevos talentos en el cine, en el trabajo, en la música, muchas cosas hago y no las digo, porque no se trata de anunciarlo, sino de hacer lo que te corresponde. Y yo soy feliz, y soy feliz de que también ese público joven vean en mí una esperanza de alguien que sí, que si tú te preparas y trabajas duro,
y das el 100% como yo siempre lo he dado, tú puedes lograr grandes cosas. Así que yo no me siento grande por eso, pero sí me siento que tengo un compromiso de ayudar. Y plataformas como Presidente Estudio están para eso. Sí, háblame de Presidente Estudio. Es una plataforma que viene a darle la oportunidad, a abrirles puerta a los nuevos talentos. Háblanos un poco de esto. Sí, mira, más que descubrir nuevos talentos, se trata de montarlo en los principales eventos musicales que tendrá República Dominicana de la mano del presidente. Pero no tan solo eso. Ese gran ganador tendrá un acompañamiento de un año con un equipo ganador, un management, publicista, el booking, el que le trabaje la radio, quien le enseña a hablar, quien le enseña a vestirse, un legal que te enseña a aprender del negocio de la música. O sea, para mí, si me preguntas, de todos los premios que se anunciaron, ese es el más importante. Que ese ganador no lo vamos a ver por ahí haciendo nada los dos meses. Ese ganador, con el favor de Dios, va a ser una gran figura de la música dominicana, porque Presidente Estudio le dará el acompañamiento durante todo un año. Excelente, ¿no? Y estoy sorprendida con el gran apoyo que han recibido ustedes hoy en el lanzamiento de esto, de este proyecto, de los artistas dominicanos. No, mencionaba ahorita, contar aquí con el apoyo y la asistencia de luminarias de la música como Don Diony Fernández, Aramis Camilo, Crispy, Sex Appeal, Quinito Méndez, Silvio Mora. O sea, que no son del género urbano, son del género tropical. Esto para nosotros es un gran espaldarazo, porque esta plataforma no es exclusiva para ningún género. Es abierta a todo tipo de género. Excelente. Bueno, pues nosotros estamos felices, contentos. Esperamos tener tu presencia por nuestro estudio, porque tengo muchas cosas que hablar contigo, que creo que el programa de una hora no me va a alcanzar. Pero las puertas están abiertas para que cuando tú tengas tiempo, que sé que eres una mujer muy ocupada, pues nos visite por si te ve. Me comprometo a sacar el tiempo para pasar por allá y hablarle un poco de todo, sobre todo de Presidente Estudios. Excelente, señores, ya ustedes saben, vamos todos a apoyar Presidente Estudio, porque ese es el legado de nuestra música dominicana. Continuamos.